Representantes del gobierno de El Salvador llegaron la mañana de este miércoles al Cantón Candelaria del municipio de Sociedad, con diferentes planes medioambientales con los que buscan ejecutar acciones en beneficio del departamento de Morazán. Como Ministerio de Desarrollo Local estamos comprometidos a generar ese puente y ese lazo con los distintos alcaldes para que puedan tener ese compromiso de ejecutar este proyecto y tratar la manera de salvaguardar el recurso agua. Reservorios es uno de los proyectos que queremos ejecutar, es una iniciativa del vicepresidente Félix Ulloa y por supuesto pues este gobierno se caracteriza por trabajar de una manera coordinada. Las condiciones ambientales de nuestro departamento se encuentran en un estado muy preocupante, ya que la mano criminal sigue causando daño al ecosistema, según el juez ambiental oriental. Las instituciones, toditas las instituciones del gobierno anteriores y actuales, necesitamos educación ambiental. Toditas las instituciones, desde la Presidencia de la República hasta la Ordenanza, y todos necesitamos educación ambiental. ¿Por qué razón? Porque estamos cometiendo delitos, faltas y daños ambientales por falta de educación. Por su parte, el viceministro de Medio Ambiente, Alex Michel Asbun, dice sentirse muy comprometido con las comunidades en realizar diferentes acciones que ayuden a la recuperación del medio ambiente. Tal vez conocen todos ustedes el Centro de Producción El Cedat Morazán. Vamos a ir a un proyecto de resiliencia y del cambio climático, va a ser la finca modelo acá en Morazán. La parte de hortalizas, que como todos sabemos, dependemos casi un 80% de Guatemala. Entonces nosotros queremos por lo menos producir lo que consumimos y darle trabajo a la gente del campo, porque están faltos de incentivos, por eso nos abandonan, se van. El Ministerio de Salud también se ha comprometido en este esfuerzo de las entidades gubernamentales que buscan un beneficio para el ecosistema en Morazán. Poco a poco, ¿verdad?, tengamos la conciencia de la importancia que implica poder tener, poder salvar nuestro ecosistema, ¿verdad? Y qué bueno que en este caso, pues, el equipo, ¿verdad?, de nuestro señor presidente, también a través de la vicepresidencia, se están implementando esos proyectos que han quedado abandonados. El alcalde municipal de la cabecera departamental de Morazán, Naim Ferrufino, dijo sentirse muy agradecido por este tipo de proyectos que están llegando a diferentes municipios. Hemos sido testigos todos de los compromisos, los anuncios que está haciendo el gobierno central a través de las diferentes carteras de Estado. Estamos conscientes que el medio ambiente, si no lo cuidamos, nuestro futuro pues es incierto. Creo que es de hacer notar de que la única manera de hacerle frente al medio ambiente es de la forma que se está haciendo. La representación de las carteras de Estado de que este día llegó al municipio de Sociedad destacó el trabajo que realizan en pro del medio ambiente, que tanto daño ha sufrido en nuestro país. Para Sol TV Noticias informó Yasmín Ramos.